Así es, el día de hoy iniciamos con muy buena música, les cuento, y les doy la bienvenida a un programa más de Vivo Hoy en el canal de Tele Envigado. Como siempre, les traemos unos invitados súper especiales que nos van a enseñar un poco de todo aquello que hacen. El día de hoy tenemos un influencer que también es productor audiovisual llamado Santiago García, que ahorita nos cuenta un poco cómo es este medio de la industria, qué tipo de manejo se le da a este y un poco sobre las redes sociales. También tenemos aquí a Coach NanoFit, es un entrenador fitness que ahorita nos va a hacer una demostración de cuáles son aquellos ejercicios, ya que estamos algunos jóvenes en épocas de vacaciones, para que hagamos ejercicio y nos ejercitemos un poco más y tengamos el cuerpo soñado que algún día nos propusimos. También tenemos aquí a Kate López, una maquilladora que ahorita nos van a ir a mostrar un poco la importancia sobre el maquillaje, el cuidado de la piel, y además vamos a aprender un poco sobre qué tipo de maquillaje deberíamos de usar para diferentes ocasiones, ya sea matrimonios, celebraciones o comidas en la noche. Y ya por último tenemos aquí a Laura Joaquín, que viene desde Postres y Tortas Medellín, que nos va a contar un poco sobre la producción de estos productos y más, que se viene el Día del Padre ya este domingo para celebrarlo junto a ese ser amado que nos ha acompañado toda nuestra vida. Pero bueno, aquí ya vamos a iniciar con Jovan de Colombia, que nos está amenizando aquí la entrevista para que estemos un poco más acompañados y sepamos un poco del trabajo profesional de él. Pero bueno, aquí le vamos a dar la bienvenida a Jovan. Jovan, hola, ¿cómo estás? Angélica, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Jovan, cuéntanos, ahorita me explicabas por qué la composición de tu nombre, y es que te llamabas Iván. Mi nombre de pila es Jorge Iván. Okay. Y de ahí nace el nombre de Jovan, las dos primeras letras de Jorge Iván. Hace ya bastantes años comencé a grabar baladas. Comencé en la ciudad de Bogotá bajo la dirección de un productor que se llamaba Ronald Ayazo, se llama todavía. Comencé con él, hicimos varias baladas, luego pasé a la disquera Sonoluz, también tuvimos varios temas, un tema muy importante de un compositor de acá de Envigado, Paco, una canción que tuvo mucho éxito que se llamaba Nunca Llores. Dicen, nunca, nunca llores, nunca llores por un amor. Paco, mi gran amigo de acá de Envigado. Y bueno, seguidamente hemos ido haciendo música, sobre todo ahora música mensaje, que llega al alma, llega al corazón, revolviéndole también un poco de música religiosa. Y vivo en el Eje Cafetero, hace ya 32 años vivo por allá, viviendo de esta maravilloso arte de la música. Así es, como lo mencionas, la música es un arte el cual nos permite expresarnos y sobre todo, ya sea reír, llorar o expresar todo aquel sentimiento que sentamos en el momento. Me encantaría que nos comentaras un poco cuáles son aquellas experiencias, porque ahorita me contaste que hiciste parte de un grupo. Sí, comencé pues muy niño en los colegios, como lo normal, en festivales, en concursos y demás. Luego ya se formó en Medellín una ópera que se llamaba Ópera Blanca de Colombia. Éramos puras voces blancas, 120 más o menos integrantes, y de los 120 éramos 10, 12 solistas y hacíamos obras bíblicas. La primera fue La Creación del Mundo, otra fue Niño, Hombre, Dios, y ahí hacía yo papeles de solista. La Creación del Mundo hice el papel de Adán. En la de San José, en la de la Virgen, hice varios papeles. Luego hicimos ya más a nivel popular, en presentación, en discotecas y demás, hicimos el grupo Show. El grupo Show lo integramos Margarita, la de a ver, a mover la colita, que está radicada en México, Marinela, de Amor Estudiantil, un éxito que ella tuvo en su juventud, y Albi, Álvaro González. Éramos los cuatro que conformábamos el grupo Show, una experiencia maravillosa porque hacíamos dúos, tríos, hacíamos canciones a cuatro voces, luego salía un solista solo, era un show muy variado. Ya, bueno, ya luego ahí me independicé, me casé y seguí mi carrera como solista.
Wow, o sea, aquí has tenido una gran experiencia a nivel de carrera profesional y además porque nos estás contando que has estado acompañado de diversos cantantes que te han ayudado a crecer como artista y pues me encantaría que le contaras a todos los televidentes de tú como artista cuál es ese objetivo que le quieres brindar a toda la sociedad. Bueno, como tú decías ahora, y hay una frase que digámosle que es trillada, pero es la música es la expresión más sublime de los sentimientos. Entonces tú a través de la música puedes expresar, como decías ahora, tristezas, alegrías, dolores, o sea que es la forma más artística y más sublime que tenemos para expresarnos. Entonces es mi objetivo, es ese, poderle llegar a la gente mis mensajes a través de mi voz, que me la ha regalado Dios, afortunadamente, pues y vivo de ella. Es una bendición poder vivir de la voz, de manera que inclusive tengo una canción que compuso un tío mío, se la compuso a Medellín, y como ya llevo unos 30 años viviendo fuera, en el Eje Cafetero, ayer regresé aquí a Antioquia, di un paseo por ahí con un hermano, por acá, por Envigado, y vinieron pues a mi mente todos esos recuerdos maravillosos y de esta canción que me gustaría que la escucharas. Claro que sí, cántanos un poco. Mi Medellín se llama. Oh Medellín, centro industrial, ciudad de amor, donde nací. Recuerdo bien cuando partí, te dije adiós y volveré. Calle Junín, mi palacé, la Veracruz quisiera ver. Mi juventud que allí pasé, al regresar creo tener. Al regresar creo sentir que el corazón joven está. El cielo azul de Medellín, bajo tu sol quiero vivir. Yo te recuerdo bien, mi Medellín, porque tus calles son de oro y marfil. Me diste amor, te di querer, y con tu sol yo soy feliz. Pimpón. Qué canción más bonita y sobre todo para dedicar a Medellín, que nos ha brindado un sinnúmero de empleos, de atardeceres, ya que es la ciudad de la eterna primavera, como lo mencionabas anteriormente. La vecinita, hay que hacerle una canción a Envigado. También. Claro que sí. Me encantaría que nos comentaras qué se viene para un futuro en tu carrera musical. Bueno, como te cuento, yo estoy muy dedicado a mi música. Yo vivo en las afueras de la ciudad de Manizales, un sector turístico que se llama Santa Águeda o La Rochela, también le conoce. Ahí tengo pues mi casa, mi estudio de grabación y constantemente vivo componiendo, haciendo música para Dios, música para todos los seres queridos que uno ama. Obviamente que uno le canta el amor. Claro que sí. Si no existiera el amor, pues no existiría la música. De manera que el proyecto es ese, seguir producir más música y poderla compartir. Así es. Esas son mis metas a corto plazo. No, pero qué bonito que ya tengas pensado como unos propósitos, porque sabemos que pues para poder triunfar en la vida hay que tener muchos propósitos en mente y así poder lograrlos. Sí, la motivación viene de tener motivos, y los motivos son las metas que uno se fija. Así es. Y entonces cada día uno nace con una nueva meta y pues como te digo, la música para mí es mi compañía, es el aliciente más grande que tengo, la música. Así seguir es. Grabando, seguir produciendo. Hay una canción, le canto un pedacito de una canción muy linda, que es Mi oficio de cantor. Esto creo que es de Horacio Guaraní, si no es, por favor, me disculpan los músicos, pero dice así más o menos. Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en mis entrañas y mi única herramienta es mi garganta.
Mi oficio de cantor es el más lindo. Yo puedo hacer amar a los que odian y puedo abrir las flores en otoño con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Ping-pong. Así es, un final muy bonito que le inventé, ping-pong a las canciones. Y bueno, ya aquí para finalizar con Jovan, me encantaría que nos comentaras cuáles son tus redes sociales para que todos los televidentes se den cuenta de todo aquello, claro, que haces. Angélica, claro que sí. Bueno, en YouTube tengo mi canal. Mi nombre es Jovan, pero se escribe Jovan. Si ustedes buscan ahí Jovan, Melodía de Paz, encuentran muchos temas de los que te hablo de música mensaje. O si buscan Jovan, cantante colombiano, encuentran canciones que grabé, como No tengas miedo, Llueve, llueve, que se presta mucho para esta época. Una canción que grabé con Vilma que era Llueve, llueve, llueve y presiento que estoy solo, porque tú, amada mía, sé que pronto partirás. Ahí van a encontrar temas como ese, Jovan, cantante colombiano. Bueno, y pues no, esas son mis redes sociales, a través de YouTube nos comunicamos. Así es, y hoy tuvimos aquí a Jovan, que nos deleitó un poco con alguna de sus canciones y muchos sentimientos que nos quiso compartir. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. No se les olvide. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les comento que ya tenemos al invitado que había mencionado en un inicio. Aquí tenemos a Santiago García, que nos va a venir a contar un poquito sobre la parte de producción audiovisual, sobre las redes sociales, cómo ser un influencer y marcar tendencia en todos los corazones de todos los televidentes y oyentes que nos ven. Pero bueno, aquí le damos la bienvenida a Santiago. Santiago, hola, ¿cómo estás? Hola, un saludo para Angélica y para todos los televidentes. Muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar aquí el día de hoy.
No, a ti por haber venido, pero bueno, Santi, me encantaría que nos contaras qué estás haciendo en este momento, por qué decidiste meterte por esta industria. Bueno, en estos momentos estoy dedicado a todo lo que es la producción audiovisual. Trabajo con diferentes productoras, la idea es más adelante montar la mía, y de la mano de esto también soy influencer. Empecé siendo influencer y de ahí ya pasé a como tal especializarme en el medio de producción. Wow. Santi, cuéntanos, ¿qué fue todo eso que encontraste, digámoslo así, en este medio de las cámaras, de las luces, que te haya llamado la atención? Bueno, inicialmente a mí lo que me llamó la atención de esto es porque yo soy una persona muy extrovertida. Entonces a mí me gusta contarle a las demás personas lo que yo hago, que se enteren, enseñarles. Entonces a mí me decían, Santiago, ¿usted por qué no hace videos? ¿Por qué no hace videos? Y yo dije un día, bueno, hagámosle. Entonces empecé con mi compañero Jimmy, que él estuvo ya aquí hace unas semanas, y con mi hermano. Arrancamos a hacer videos y yo estaba ya a punto de grabarme. Y yo, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Me dijeron, estudié algo con producción audiovisual. Y yo, ¿será? Y le dije, hagámosle, de cabeza y sin casco. Y entonces, en el 2020, hice una escuela de cine en Filcon Studio. Allá trabajé en diferentes producciones, saqué mi primer cortometraje, trabajé con un sueco. Fue muy pesado porque la escuela de cine era de modalidad interna. Entonces, eran 6 meses irme a vivir allá de lleno. Era literalmente vivir cine día y noche, pero fue una experiencia muy chévere. Ya después que salí de esto, me metí a estudiar en el CESDE producción audiovisual y ya trabajo con la Conecta Films, con Gil Motion Studio, y independientemente yo y Jimmy estamos montando una productora. Entonces ya he trabajado para Maki, para Gina Calderón, wow, para Golpe a Golpe. Próximamente vamos a trabajar en el Rose Festival, un festival que va a haber ahorita el 30 de julio aquí en Medellín, en el Rodeo. Va a venir Cool, el de Gangstar Paradise, y muchos otros artistas grandes de aquí, de Estados Unidos. Y no, lo que se viene son cosas grandes, y muy contento de poder llevar todo esto. Así es. Pues de aquí lo que estoy observando, eres un joven que ha hecho pues muchas cosas, tiene muchas cosas pensadas, quiere lograr muchas cosas, pues como me contabas, que eres influencer, estudias producción audiovisual, tienes el apoyo de tu familia, amigos. Cuéntanos un poco más de que, tú ahorita estabas hablando de una productora, cuéntanos un poco más sobre esa productora que quieres crear. Bueno, la idea de esta productora es para ayudar a todos los artistas emergentes, influencers. Entonces, a la vez de ser una productora, es como un tipo de academia. Entonces, donde se puedan dictar talleres de redes sociales, recomendaciones para mejorar las interacciones, para que los videos queden mejor grabados. Hacer como eso, una academia, y que al mismo tiempo las personas que participen durante la academia puedan aprender para que esto genere dinero y poder ayudar a más personas. Y quien quita que más adelante seamos una productora grande al estilo de 360, que se muele produciendo video a J Balvin. Esa es la meta, y poder ayudar a las demás personas con todos sus sueños, porque al inicio uno le da mucho miedo. Sí. Uno, ay, es que, por ejemplo, al inicio yo salía a grabar a la calle, yo era, hey, buenas muchachos, y para yo que grabar, no me vean. Yo era pendiente de que no me vieran. Entonces no es eso, invitarlos a dejar el miedo, contarles qué se hace, qué no se hace, porque uno cometió muchos errores. Entonces, ayudarles a que no cometan tantos errores y como guiarlos en el camino. Es como la idea. Wow. Ya que en este momento nos estás hablando como de las redes sociales y el proceso de grabación, cuéntanos cuáles son como esos errores que tú como influencer, o uno pues como llegar a ser influencer, no sé, llegaría a cometer. Bueno, al inicio es, por ejemplo, en un video, no sé, colocar todo en cámara rápida. Eso no se entiende. O uno ir a cobrar, uno no, mi publicidad vale 50 mil y usted tiene apenas 200 seguidores. Entonces es como eso, no, dependiendo de sus seguidores, sus interacciones, uno cobra debido a eso. Porque si no, sería como tumbar a la persona. Claro. Entonces, ¿cómo asesorarlas en eso? O por ejemplo, uno no sabe y uno publica el video a cualquier hora. Hay ciertas horas específicas para que su video tenga más interacción. Como el algoritmo. Exactamente, sí, como se cometen muchos errores en eso, en la hora de publicación, de ciertas fotos y todo eso. Entonces, como ayudarlos en eso, para que entiendan cómo funcionan las redes sociales y que puedan capitalizarlas, que al fin y al cabo, claro, aunque es un hobby, pero si esto nos puede dar para vivir, es mucho mejor. Yo actualmente, no al 100%, pero una parte de mis ingresos, gran parte de mis ingresos es
gracias a la producción audiovisual. Entonces, no, muy contento que, aparte de que es mi sueño, me pagan por disfrutarlo. Eso es una claro, belleza. No, y sobre todo que, pues aparte, como lo mencionas, te pagan, estás disfrutando lo que estás haciendo, no estás sentado en un computador como 10.000 horas, sino que fuera de eso editas, haces parte de los videos, y pues eso es lo bonito de hacer parte de este medio de las redes sociales. Santi, cuéntanos, ¿qué se viene para un futuro de ti como persona? Bueno, como persona, sacar adelante este proyecto inicialmente, terminar mis estudios. En el momento estoy haciendo unos ahorros, porque posiblemente también, no sabemos, depende qué pase en un futuro, pero posiblemente me vaya para otro país, wow, a empezar la productora allá, a conseguir un buen plante y venir a trabajar muy fuertemente. Y bueno, también de la empresa de mi papá, nosotros tenemos una empresa de empaques especiales, entonces también sacarla adelante, el negocio, wow, familiar también. O sea que eres un chico, fuera de eso, emprendedor, que mueve mucho a la gente, interactúa, y más como le decías ahorita que eras muy expresivo y se te nota, sí, obviamente la pasión y todo aquello que haces, pues por todo lo que estás realizando en este momento. Y Santi, ¿qué tienes para decirle a todos los televidentes o a aquellos jóvenes que se quieran meter en medio de esta industria? Nada, que mucho ánimo, al inicio es muy difícil, uno se estresa, no, esto no da, ay, qué guión, qué leer. Al inicio es complicado, pero si a usted le gusta, hágale. Ánimo que más adelante se van a ver los frutos y es cuestión de disfrutárselo. Así es. Si usted lo ama, hágalo. Sueñe y luche que todo es posible. Santi, bueno, ahorita hablabas de Jimmy. Cuéntanos más o menos cómo fue todo ese proceso de que ustedes se unieran y empezaran a hacer como todos esos trabajos. Bueno, con Jimmy fue algo, no, yo lo conozco hace como, ¿qué? 6-7 años. Yo lo conocí a él estudiando magia, en clases de magia. Yo también hice magia con Jimmy. Wow. Nosotros arrancamos primero haciendo magia y él iba a las clases y él era muy, ¿cómo sería? Muy gamincito, pues. Él era un niño muy loquito ahí y con la magia pues como que se fue calmando un poquitico y nos fuimos volviendo amigos, muy buenos amigos. Jimmy es una persona, si yo soy extrovertido, Jimmy me gana. Jimmy es, pero Jimmy también para esto del mundo de los videos es muy teso. Y bueno, fuimos como haciendo amigos, saliendo, empezamos vendiendo shows de magias. Nos fue muy bien, no sé si Jimmy les contó, nosotros estuvimos en un mundial de magia en Cali. Wow. Ahí lo conocimos y nada, todos los días para arriba y para abajo con Jimmy dándole duro. Ay, Jimmy, tal video. Entonces, un día yo estaba aburrido, Jimmy, no, hagámosle. El día que él estaba aburrido, yo le iba a morar a él y fue como así, fue como esa relación de amigos. Él es como mi otro hermano, prácticamente. Qué bonito que haya ese apoyo, pues digámoslo así, entre ustedes, y sobre todo que cada uno se apoye en el trabajo de cada uno, como lo mencionabas ahorita, que no, que yo estoy aburrido, pero él me ayuda, entonces, y así sucesivamente. Pero bueno, ya para finalizar, Santi, me encantaría que nos comentaras cuáles son tus redes sociales. Bueno, aparezco en todas las redes sociales como el Gemelo Melo, así me pueden buscar, y nada, por allá nos vemos. Así es, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos, y no se les olvide que este es el canal de Tele Envigado en un programa más de Vivo Hoy. Disque, amor, ¿cuándo invitar a parchar a Miami? Y la mamá no la deja salir de la cuadra. No, amor, así no puede, amor. Disque, amor, ¿cuándo invitar a parchar a Miami? Y la mamá no la deja salir de la cuadra. No, amor, así no puede, amor. Disque, amor, ¿cuándo invitar a parchar a Miami? Y la mamá no la deja salir de la cuadra. Thank you.
Regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y ya tenemos a la invitada que les comenté ahorita sobre un poco de maquillaje, un poco de producción. Pero bueno, aquí tenemos a Kate López. Kate, hola, ¿cómo estás? Hola, Angélica, súper bien y súper contenta de estar hoy contigo acá. Bueno, Kate, antes que todo me encantaría que nos comentes quién eres tú. O sea, aparte de ser maquilladora, ¿qué haces o qué realizas? Soy maquilladora profesional hace 5 años. También me encanta estar en las redes sociales todo el tiempo, creando contenido. También estudio inglés, me encanta hacer deporte, wow. Voy al gimnasio todos los días. Ese es como mi hobby. Y todo el tiempo estoy con el maquillaje porque aparte también tengo una tienda virtual donde vendo maquillaje que empezó en pandemia. Wow, o sea que eres una chica multifuncional. Total. Kate, bueno, cuéntanos... ¿Qué es el maquillaje en sí? ¿Es un arte, pero es un arte que qué? Bueno, para mí el maquillaje es un arte que puede hacerte cambiar totalmente y lo más importante es hacerte sentir muy diferente. A veces llegan al estudio con una actitud un poquito baja, se critican demasiado, pero después de que salen ven que son realmente demasiado lindas. Lo que le hacía falta era un poquito de color y el maquillaje da muchísima seguridad. Claro. Me encanta hacer sentirme más bellas a las mujeres. Qué bonito que quieras empoderar cada vez a las mujeres y sobre todo cuéntanos sobre estas bellezas. Bueno, me encanta estas fotos porque esto es como lo que hago cada fin de semana. Por ejemplo, acá tenemos una novia que está con la familia, se viven momentos demasiado emocionantes porque se va de la casa, entonces sí. Hay lágrimas, hay demasiadas emociones. En ese momento tenemos entonces la novia, la mamá y la hermana. Yo presto el servicio de maquillaje, de peinado. En ese momento estaban en un hotel, fui a prestarles el servicio y ya de ahí iban para la iglesia, también llegó el fotógrafo. La verdad son momentos muy emocionantes que se viven, mucho estrés también. Sí. Muchas lágrimas, pero sobre todo muchas emociones porque quedan demasiado felices y satisfechas para su día soñado. No, y eso es lo más importante para ustedes como empresarios y más porque pues tú eres la que le das el brillo a las personas. Total. Kate, bueno, listo. Cuéntanos qué se viene para ti en un futuro. Bueno, en este momento me encanta, como te dije, hacer contenido, pero también estoy en un proyecto muy importante y es la creación de un espacio un poco más amplio para dar cursos de automaquillaje para que sean como más grande, para darlos como grupales. Wow. Y también para enseñar a otras personas a ser maquilladoras profesionales. Ya he dado varios cursos, pero estoy creando un espacio un poco más amplio para esto. O sea, que te quieres meter de relleno en esto. Total. La verdad, como te dije, hace 5 años soy maquilladora y me dedico totalmente al maquillaje. O sea, 5 años que me he dedicado solo al maquillaje. Por ejemplo, aquí vemos una obra de arte. Kate, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de iluminación? ¿Qué hay? ¿Que de pronto el ojo lo puede hacer de esta forma? Bueno, en ese momento vemos la fotico que hay en pantalla. Habíamos hecho un curso de perfeccionamiento para una chica que ya es maquilladora, pero quería perfeccionar algunas técnicas y lo más importante es tener como un análisis de los ojos, del tipo de la piel y así poder resaltar realmente la belleza de cada mujer, porque no significa que llega una persona, claro, y le vas a hacer cualquier maquillaje, no. Tienes que analizar el tipo de ojo, el tipo de las cejas, el tipo del rostro y así crear un maquillaje único para cada mujer. Es verdad, porque pues ni modo de que yo vaya donde una maquilladora, yo no sé qué hacer y que la maquilladora tampoco sepa qué hacerme. Total. Entonces para como eso que... Para eso vas a donde una persona que es profesional y que puede brindarte el mejor servicio. Así es, Kate, ¿qué es todo ese proceso a la hora, digámoslo así, de crear nuevos maquillajes? Porque sabemos que hay momentos en los que hay tendencias de que hay que el brillo así o que la línea de gato así, entonces cuéntanos cómo podemos, digámoslo así, aparacar todo esto a diferentes tonos de cara. O sea, supongamos que hay no, que tengo el ojo más grande o más pequeño, ¿cómo puedo adecuar más la línea de gato o hasta dónde me aplico la sombra? Porque sabemos que hay gente como que, no sé, tiene el amplio, el párpado más amplio, entonces como que se echa más arriba o se echa un poquito, entonces como que... Bueno,
Para eso debemos tener en cuenta para qué ocasión vamos a usar el maquillaje, porque ahora en las redes sociales podemos ver un montón de estilos, de colores, pero podemos darnos cuenta de que todos esos estilos de pronto no nos puede convenir, no les puede convenir a cualquier tipo de ojo o a cualquier persona. Entonces lo más importante es tener en cuenta para qué evento lo vamos a usar, porque por ejemplo, una novia, ¿cómo vamos a ponerle de pronto un delineado con colores que ahora está muy en tendencia? Entonces, claro. Mi trabajo es darles una asesoría de que se hagan de pronto algo más atemporal, pero por ejemplo, si tú estás de cumpleaños o vas para una fiesta, para un festival, puedes hacerte un delineado, puedes ponerte colores, estrellas, mirellas y te quedaría perfecto. Entonces, la verdad, para mí el maquillaje no tiene reglas, puede usarse para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de ojo, pero hay que tener en cuenta para qué evento y también cómo te quieres ver y cómo quieres reflejar eso a varios años, que por ejemplo unas fotos de grados, de boda, van a perdurar por muchísimos años. Así es. Ya que menciona la palabra años, ¿qué diferencia encuentras desde un inicio, ya que pues donde iniciaste hace 5 años, y qué diferencia encuentras en el ahora? Demasiado grande, Angélica. La verdad ha sido un crecimiento muy amplio, porque todo eso me lo ha dado es la práctica. Yo salí de la academia donde me gradué y salí con muy buenas bases, pero la verdad, al enfrentarse a una vida profesional donde estás todo el tiempo con clientes muy diferentes, algunas relajadas, otras complicadas, o te vas a encontrar con diferentes tipos de pieles y demás, eso es lo que me ha hecho crecer y me ha hecho una mejor maquilladora y mejor persona en todo ese tiempo. Porque la verdad, como te dije, la práctica lo ha sido absolutamente todo, y también me he venido especializando con más colegas, haciendo demasiados cursos, también los virtuales me han servido demasiado, ya que en pandemia muchos maquilladores de otros países han hecho cursos virtuales demasiado chéveres en los que he aprovechado demasiado. Wow. Kate, me encanta que nos hables como todo este tema del arte y sobre todo de las clases virtuales, o sea, como que no pierdes ningún momento para enseñarles a la comunidad cada cosita. Sí, la verdad, Angélica, es que te cuento acá que en pandemia, la verdad, todos los maquilladores nos vimos un poco afectados porque, como sabes, no había eventos sociales y se paró todo ese comercio por mucho tiempo, claro. Pero el cual aproveché demasiado, me quedé quieta como un mes, pero después de eso dije yo no, tengo que aprovechar mi comunidad, enseñarles, así que creé varios cursos virtuales, cursos de automaquillaje, de perfeccionamientos, y la verdad en este momento puedo decir que ha sido el año donde más he crecido como persona. Me di la oportunidad de crear una tienda de maquillaje donde creció con muy poco, pero ahora ya es una bodega donde también vendo maquillaje al por mayor. Entonces, la verdad, de eso que fue tan malo, saqué muchas cosas positivas. Y eso es lo bueno, como de sacar de aquellas situaciones que uno dice, no, hasta aquí llegué, mejor sacarle como el jugo, como decimos aquí en Medellín, y que nos dé, como tú lo acabas de mencionar, cosas positivas. Y ya para finalizar, cuéntanos cómo es todo ese proceso de la preparación de la piel, porque sabemos que hay algunos influencers que dicen, no, que échate 10.000 cremas, pero uno escucha a otro y dice que no, no te tienes que echar tanta cosa. Bueno, la verdad es que la preparación de la piel es un mundo demasiado amplio, pero la verdad te lo voy a resumir para que sea súper fácil para ti y para cualquier persona que nos está viendo en ese momento, sea hombre o sea mujer. Lo más importante es tener el rostro limpio, aplicar una crema hidratante que sea acorde a tu tipo de piel, aplicar protector solar y lavarse el rostro todos los días. La verdad, hay muchísimos productos, pero la verdad, eso es lo más importante: hidratarse, protegerse y limpiar el rostro. Guau, o sea que esa es la clave para un maquillaje top. Sí, la preparación de la piel es una de las cosas más importantes para el maquillaje y también para la piel, porque no solamente un maquillador te va a generar un maquillaje súper top si de pronto no hay una piel bien cuidada antes de. Así es. No, y hay algo, y es que todos debemos de saber, incluso pues aplicarlo, y es como experimentar en nuestra piel,
por ejemplo, nosotros no queremos pagarle una maquilladora, pero yo me quiero maquillar sola, entonces como que no. Primero que todo debo conocer mi piel, mi forma de cara, mi forma de párpado, todo, y ya puedo ir como experimentando para saber si así me gusta o no, y ya, si yo quiero ir donde un maquillador, explicarle como que no, mira, yo quiero ese tipo de maquillaje y quiero que me quede así o asá. Sí, muchas veces tengo muchas clientes que ya se conocen, conocen su ojo, conocen sus cejas y ya tienen estilos muy marcados que saben qué es lo que les beneficia, claro, porque de pronto ya han tenido muchos maquilladores o sí, se conocen demasiado bien y saben un estilo muy acertado para ellas, pero también hay muchas chicas que de pronto llegan sin nunca haberse maquillado, entonces ahí estamos nosotros las profesionales para brindarles una muy buena asesoría para que queden felices. Así es, y esto es lo que buscan todos los emprendedores y es hacer feliz al cliente. Pero bueno, Kate, ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en YouTube como Kate López Makeup. Así es, ya saben en dónde ir a buscarla y aprender un poco más sobre el arte maravilloso del maquillaje. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y no se les olvide que este es el canal de Tele Envigado en un programa más de Vivo Hoy. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y ya tenemos aquí a Laura que viene desde Postres y Tortas Medellín para mostrarnos un poco sobre la empresa, porque el nombre de la empresa, porque fuera de eso, tiene un nombre no tan particular, entonces me encantaría que ahorita nos contara un poquito. Pero bueno, Lau, te doy la bienvenida a este programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lau, cuéntanos, ¿qué haces tú aparte de la empresa? Pecato es como mi pasión, la verdad. Mi profesión en realidad es trabajo social, pues soy profesional de trabajo social, pero desde muy pequeña, o sea, mi pasión siempre fue la repostería. Entonces, Pecato es como un sueño para mí, la verdad.
Wow, cuéntanos un poco por qué el nombre Pecato. Pecato es como, hace alusión como a ese pecadito, a esa cosa que te quieres comer, que muchas veces como que pensamos toda la semana como que guardo esto para comérmelo el fin de semana. Sí. Es como eso, Pecato es eso. O sea, como que lo hicieron con alusión a la, pues como a todo aquello que queremos cometer, un pecado, como le acabas de decir, como que no, listo, estoy muy llena, pero un poquito de dulce, un poquito de paz, sí, como habla así. Entonces, bueno, Elau, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva la empresa en esta industria? Pecado lleva, la verdad, demasiado tiempo. Lleva más o menos alrededor de 8 años. Realizamos todo tipo de tortas, más que todo para matrimonios. Tortas súper lindas, las decoramos como con florecitas, mesas de postres también, y también tenemos nuestra línea tradicional, que son como el estilo de esta torta, que son como más para celebraciones, cumpleaños así casuales, cosas wow. casuales. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el televisor algunas imágenes de algunos productos que ustedes realizan. Bueno, cuéntenos, obviamente estas de Navidad, cuéntenos cómo fue todo el proceso. Bueno, la verdad es que para realizar una torta así, siempre lleva su trabajito, tiene su cosita, pues las forramos, son decoraciones que hacemos totalmente a mano, personalizadas a la decisión pues que nos dé el cliente, pues es relativamente eso, como esos pequeñitos detalles, enfocarnos como en esas pequeñas cosas que al final es lo que hace toda la diferencia en una torta. Sí, o sea, como que lo que marca, como sí. lo dices, la diferencia en este caso, y a esta torta, o bueno, en este momento que estamos viendo esta, ¿qué tipo de producto tiene? ¿Eso es una cremita? ¿Eso qué es? Sí, esas tortas en especial son las Lunchbox, que son este tipo de tortas que salieron muy en tendencia, que son tortas para regalar, chiquiticas, como para dar a un amigo, un pequeñito, como para una sola persona, tienen su cubierta como de cremita y las decoramos también al estilo que lo pidan las personas. Wow, y ya que hablas, digámoslo así, como de tendencia, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de acoplarse a las diversas tendencias, porque sabemos que hay clientes complicados y no complicados. Sí, la verdad es que nosotros siempre estamos como buscando cosas nuevas, cosas que nos gusten, pero que también vayan como muy al estilo de la marca, que sean como muy, que tú la veas y que tú digas, esto es Pecato. O sea, como ese tipo de tortas, mira, nos gusta más como las decoraciones así sencillas, pero bonitas, o sea, que sea no muy elaborado, pero que refleje algo súper lindo. Por ejemplo, esta es de matrimonio que estamos viendo en televisión. Sí. Esa es estilo semi-naked, que es una torta que está semicubierta, por eso el nombre, semicubierta, que deja ver como en algunos espacios el fondo de la torta. Wow. Y estas matas que estábamos viendo en la torta, ¿eran naturales, artificiales o sí, comestibles? Nosotros ponemos, nos gusta más que todo naturales, porque, o sea, natural, las flores naturales son demasiado lindas, hay flores muy bonitas con las cuales se pueden trabajar súper bien. También como es como más a la petición del cliente, si el cliente quiere flores naturales, que es lo que en muchos casos recomendamos, las ponemos, si quieren que sean artificiales también. Wow. Aquí por ejemplo estamos viendo varios pasabocas para un centro de mesa, cuéntanos qué productos hay ahí. Bueno, en esa foto están alfajores, los alfajores son algo que definitivamente no puede faltar en una mesa de postres, los copa shots, que es lo que yo siempre recomiendo, o sea, con copa shot tú siempre vas a la fija, es lo que le gusta a todas las personas, además que los hacemos en diferentes sabores, entonces me parece que como sea, que se acomoda mucho al gusto de cada persona. Claro. También tenemos K-Pops, que son súper lindos porque están con ese pinchito así, con la decoración, se ven súper lindos y muy elegantes me parece. Y tenemos al fondo pavlovas, que las pavlovas son un tipo de merengue, y lo rellenamos con cheesecake, y en ese caso le ponemos relleno de frutos rojos en el fondo y lo decoramos encima con una fresita. Wow. Ya que ahorita mencionabas como que los pequeños detalles hacen la diferencia, aquí se ve, pues se veía como muy marcada, porque por ejemplo los cake pops había como algo doradito, sí. entonces como que hace más llamativo a la hora de consumirlo, y pues sobre todo mata más como la curiosidad.
Sí, es verdad. Definitivamente los pequeños detalles es lo que hacen la diferencia en todo. Así es. Bueno, cuéntanos qué se viene para un futuro para Pecato. Bueno, para Pecato tenemos en realidad demasiados planes. Estamos esperando abrir nuestro propio, pues nuestro punto de venta, en el cual pues los atenderemos con mucho gusto. Esperar sacar también muchos productos nuevos para este punto. Estamos trabajando en realidad también por una línea más saludable, por personas que a veces les gusta cuidarse mucho, que no son como de buscar ese tipo de cosas ni en los fines de semana, entonces también nos vamos a ir por ese lado, por cositas saludables. También estamos pensando en sacar mesas saladas. Wow. Para las personas que a veces dicen como que es demasiado dulce, pero también para esas personas las mesitas saladas. O sea, como adecuarse a todos los tipos. Sí. De... Wow. En esta ocasión les trajimos una torta de chocolate que tiene como relleno arequipe y tiene cubierta de arequipe. No, pues la verdad es que ese es como lo que hacemos a diario, lo que tenemos casi siempre para ofrecerle a las personas, tortas así como más sencillitas. Wow, y cuéntanos qué se viene para el Día del Padre. Bueno, para el Día del Padre en realidad tenemos cositas como muy chiquiticas, como esos regalitos para darle al padre. Tenemos opciones como de cupcakes, que las podemos personalizar al estilo que los pidan los clientes. También tenemos unos alfajores chiquititos, pues alfajores que tienen como una marquita y se ven súper lindos también para cualquier detalle. Wow, o sea, aquí nos contaste un poco sobre todo lo que se trata, como esta industria, sobre todo aquí, pues como que es simple, pero a la vez como que se adecua un poco. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! De esta pequeña pausa de comerciales, Lau, síguenos contando un poco sobre esos productos del Día del Padre. Bueno, para el Día del Padre, como les comentaba, tenemos los cupcakes, que nos parece, pues lo hicimos de esta forma porque nos parece que complementan demasiado bien cualquier regalo, cualquier cosa que le queramos adicionar, o si queremos darlos así solitos, son unos pues unos postrecitos chiquiticos que los pueden comer como alrededor del día. Pero pues nos parece que se complementaba súper bien, entonces por eso lo hicimos de esta forma. Wow. Y digámonos, si un cliente te quiere pedir un producto, ¿cuál es como todo ese proceso que debería de llevarse? En nuestro Instagram encuentran el link que los dirige directamente a WhatsApp, que es por donde nosotros realizamos todo el tipo de cotizaciones, donde agendamos nuestros pedidos. Ahora, en el momento, estamos con alrededor de 2 días hábiles de anticipación, porque wow, siempre nos gusta que nuestros productos sean súper frescos, o sea, entregar la mejor calidad para todas las personas. Entonces, por eso lo hacemos de esta forma. Trabajamos bajo pedido para poder que ustedes reciban los mejores productos. Wow. Y te pregunto, ¿ustedes van a hacer de pronto algo para el Día del Padre, no sé, como promociones o cosas así?
Bueno, pues estamos todavía pensándolo. La verdad es que hemos venido como de unas semanas de bastante trabajo, entonces estamos todavía viendo a ver qué más le podemos adicionar a ese día. ¡Guau! Elau, menciónanos, digámoslo así, cómo es toda esa estructura de la empresa. O sea, no sé, ¿tienen domiciliarios por aparte o son ustedes mismos los domiciliarios? Bueno, para nuestra empresa trabajan alrededor de 4 personas, que son las personas que nos trabajan, que nos ayudan en la cocina, todo el área de producción, en el área de pedidos. Los domicilios, trabajamos con una empresa de domicilios que nos presta el servicio. Para las tortas, digamos que son así pequeñas, que son las tortas wow. tradicionales. Para las tortas que son ya más personalizadas, la verdad es que no nos arriesgamos a enviarlas en moto y la enviamos como en carro. Tenemos como un chico que nos hace los domicilios en carro para asegurar que todo llegue perfecto. Claro. No, y eso es lo más importante de una empresa, como que cuide todos sus productos y tenga pues una buena estética a la hora de entregarlos. Y bueno, ya aquí para finalizar, cuéntanos cuáles son las redes sociales. Bueno, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Pecato Postres. Así es, como les dije en un inicio, Pecato Postres y Tortas Medellín, sí. Para que pues sepan un poco más. Y pues acabaron de ver algunas imágenes que son más provocativas, incluso el producto que tenemos aquí que mostramos ahorita en televisión. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy y recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 3:30 de la tarde.